Porque cuando a uno le toca en carnes propias, sabe lo que se siente. Entonces yo voy a seguir. Sí, la gente de Tucumán, especialmente la prensa, no me ha acompañado como tendría que haber acompañado, pero bueno, yo pienso que con este delito que estaba oculto y que se descubrió, nadie estaba preparado para enfrentar. Entonces yo no quiero juzgar. Tal vez los periodistas de Tucumán hicieron lo que pudieron, ¿no? Pudieron haber hecho más, pero bueno, yo no lo juzgo. Yo quiero ahora desde presidenta de esta fundación, este año 2010, brindarle junto con mi equipo capacitaciones para que sepan realmente lo que es el delito de trata de personas, lo que es el delito, que es un delito terrible que viola los derechos humanos y que a nadie en el mundo quiero que le pase, que le siga pasando. Por eso es mi lucha. No quiero que a ninguna familia más de Tucumán ni de la Argentina le arranquen una hija y que todo quede en la nada, que no sepamos esa persona, ese ser, dónde está, cómo está, qué hicieron con esa persona. Entonces es terrible. Yo lucho por mi hija y por toda la familia de este país. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando one me. ¿Usted tiene conciencia la cantidad de vidas que ha ido cambiando a lo largo del camino y que en definitiva son, usted ha ido recuperando hijas o partes de su hija que son hijas de otro? Así es, eso a mí me llena mucho de fuerza y me fortalece mi alma, como siempre digo, haber devuelto a las familias tucumanas y que no son tucumanas, una hija que vuelva a su hogar y aparte, no solamente que vuelva a su hogar, acompañarlas a fortalecer ese hogar, porque las chicas, necesitan el apoyo psicológico, social, digamos, una asistencia integral, mejor dicho, a la víctima para que pueda avanzar en la vida, porque cuando uno las saca de ese lugar, son rescatadas las chicas, necesitan acompañamiento, no termina ahí la cosa. Ahí empieza otro camino que es de fortalecer a ella y a la familia para que ellas sepan que valen, que no los tratantes las hacen creer que no valen como personas, como mujeres. Las torturan psicológicamente, que ellas se sienten humilladas, que les hacen creer que un perro vale más que ella. Y bueno, nosotros nos ocupamos de acompañarla y hacerla, sacarle todo eso de adentro y hacerle saber que ellas tienen que levantar la cabeza y mirar a los ojos porque son víctimas de estos delincuentes, que no son, ellas no tienen la culpa de lo que les haya pasado y que valen como personas. Y muchas de ellas, hoy en el día, tengo la satisfacción de decir que han formado sus familias, que son mamás y que miran a los ojos, como yo les digo, chicas, levanten la cabecita, miren los ojos, porque ustedes valen como personas. Ustedes no son culpables de lo que le pasó, son víctimas de estos delincuentes y no tienen por qué sentir vergüenza. Así que nosotros nos ocupamos de todo eso y de mucho más, de capacitarlas, de enseñarle un oficio o de hacer un estudio de ver qué es lo que a ellas les gustaría de trabajar o hacer y acompañarla en esa búsqueda y que ellas empiecen un nuevo camino en la vida y se sepan defender y sepan llevar
un dinero digno a su familia y que ellas se sientan que son como ciudadanas, personas dignas. ¿Cómo se hace para poner este tema en su lugar justo? Digo, ¿por qué? Porque me parece que su tarea es sin duda que es una tarea invalorable. Ahora, me parece que hay mucha falta de concientización por parte de la sociedad. Digo compromiso y concientización. Estoy hablando no solo de los políticos, de aquellos que deben legislar. Esto debería ser casi un delito de lesa humanidad si es que estuviésemos hablando en serio cuando queremos combatir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, desaparecidos políticos y desaparecidas, en este caso, yo diría que son casi pares, ¿no? Porque las torturas deben ser similares. Así es. Yo cuando empecé a descubrir todo esto sentí que no me podía quedar callada y seguir y ver tantas chicas y tanta familia y saber que mi hija se encuentra en las manos de esos delincuentes. Si yo callaba, porque a mí estos delincuentes intentaron callarme varias veces y yo no iba a resistirme en callarme, porque si yo me callaba, iba a ser cómplices de ello. Entonces, es mi hija, yo la amo, y ella tiene que volver con su familia, tiene que estar con su familia, encontrarse con su hija, con su mamá, con su papá, y no podemos permitir que estos delincuentes vengan y nos arrebaten la vida de nuestras hijas así porque sí, de un día para otro, para que ellos ganen dinero. Eso no podemos permitir porque eso es terrible. ¿Cómo puede ser que lleguemos al límite de que una persona reciba dinero por otra persona, que vendan a las personas como cosas, como mercadería? A mí esto de mi hija me bloqueó mi vida. Yo vivo para esto solamente, yo no tengo otra vida. Cuando le digo no tengo otra vida porque yo no participo en fiesta, no voy a baile, no celebro mi cumpleaños, no celebro el Día de la Madre, solamente comparto con Micaela, con mi nieta, porque ella tiene 11 años actualmente. Y es una niña muy inteligente que ella está muy, muy, tiene mucha afinidad conmigo como lo tenía Marita. Y ella, ella quiere vivir todas esas cosas. Y yo trato de que ella viva esas cosas, pero la vivimos las dos solamente. Yo no voy a salir con mis amigas, a tomar café o a tener... No, yo vivo para esto. Es como si fuera que te bloquean, como un robot bio que vos lo programás para tal cosa. Bueno, así me dejaron.